Noche de jueves, noche de Motor Press. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este micro, si se quiere, informe semanal de algo del deporte motor para reflejar lo del ámbito local, lo del ámbito regional principalmente, lo zonal y también algo de lo nacional y, por qué no, lo internacional en cuanto a deporte motor. Esta noche tendremos la reseña de lo que ocurrió con la Top Race V6 con el Turismo Nacional. Vamos a estar en informe central, si se quiere, con el Rally Federal que corrió la primera del año. También vamos a estar con una nota de un piloto joven, ¿sí? Un niño prácticamente que ha vuelto a la actividad y reflejar todo lo que ocurrió y vamos a pensar en lo que viene también para el fin de semana. Agradecer permanentemente a todos aquellos que nos acompañan en la carpeta publicitaria. Agradecer también a la gente del Polideportivo que nos permite ahí unas pequeñas líneas como para tener la información en este Polideportivo, un programa que va 2 veces por semana, que refleja toda la actividad deportiva y el saludo para todos aquellos que se han encargado del mismo. Vamos a hacer la primera pausa en MotorPress. Hoy nos navega Eduardo Piccinini. Está atento también en boxes Adrián Veluzia para hacer un nuevo MotorPress. Pausa la primera y ya volvemos. Criadores. Ayuda a reforzar la actividad cardiovascular. Mejora la calidad digestiva. Contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Criadores. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y 4 quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Metalúrgica Enzo, 52 años de trayectoria. Metalúrgica en general Cristóbal Colón, 121, teléfono 423-374. Teléfono celular 1555-1032. Saludamos a la gente del Lavadero El Galpón, Gomería El Galpón. Teléfono 1547-1864, atendido por César Bartolino. Las Palmeras Bailables presenta este fin de semana, el viernes, mañana viernes, grupo Cátula Noche y La Inigualable. Y el sábado, Matías y su banda. La gente de Ferretería Pino Hermanos, que tiene nuevos sectores, forrajería, náutica, en fin, presenta la Top Race V6. Esta vez fue sobre el final que Agustín Canapino hizo lo de costumbre, ganar una competencia que tuvo el reglamento de el recargo de combustible con la incertidumbre que ello acarrea. Entre la vuelta 12 y 15, los autos ingresaron
a reposición. Gustavo Tadei largaba del puesto 16. Detrás de él, el otro auto de su equipo, el de Oscar Zapallito Sánchez, que prematuramente tuvo inconvenientes. Transcurrida un tercio de la competencia, los hermanos Girolami fueron protagonistas de la misma. Adelante, en gran tiempo de carrera. Nos llamó la atención lo extenuado que terminaron todos los pilotos. Mucha temperatura, mucho calor en Paraná. Y Canapino, en el final de la competencia, saltó del tercer puesto al primero, dominando una vez más la categoría. Girolami venía para un buen trabajo con el Mitsubishi del equipo de Gabriel Furlan, pero en la penúltima vuelta se le rompió el cable del acelerador y se quedó sin podio después de haber hecho una gran carrera. Girolami finalmente pudo terminar quinto. Matías Rodríguez heredó la posición de escolta. Terminó en ese lugar, pero el auto del equipo del Midas Racing Team sufrió la exclusión. Ya que en la técnica objetaron que no tenía los 20 litros de combustible en su tanque y por ello perdió el segundo lugar. Diego Azar ascendía así al segundo escalón del podio tras buena actuación con el equipo de su padre, de Javier Azar. Completó el podio Gustavo Michelud. Cuarto terminó Humberto Krujowski. Quinto lugar para el arrecifeño Nicolás Trocet. Sexto puesto para Camilo Echevarría. Y séptimo terminó Gustavo Tadei en un decoroso séptimo puesto, teniendo en cuenta las complicaciones en clasificación y tras largar en el puesto 16. Atrás de Tadei terminaron Gonzalo Perlo, Mariano Altuna y Franco Girolami. Mientras que Oscar Zapallito Sánchez terminó 16º con el otro equipo equipo de Gustavo Tadei. La próxima competencia, que también será de larga duración, se va a disputar el 3 de abril, escuchen bien, en el recuperado, esperemos que así sea, Autódromo de la Ciudad de 9 de Julio. 9 de Julio vuelve a tener una competencia a nivel nacional. Después de mucho tiempo, es un escenario próximo a nuestra zona, a nuestra ciudad, y ha sabido tener allí grandes categorías, todas las categorías prácticamente hemos disfrutado en ese escenario, que con la Top Race V6 y la Top Race Series vuelve al ruedo en cuanto a competencias a nivel nacional. La gente de Ferretería Pino Hermanos presentó la Top Race V6, que pasó por MotorPress. Pausa en MotorPress y ya volvemos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos: pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, Ruta 8, kilómetro 176.
Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de... Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtén importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales. Por pago al contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. En este bloque nos acompaña la gente de Soda y Agua Mineralizada Olego. Desde hace 86 años llevando pureza a tu mesa, única empresa con tratamiento de última generación. Teléfonos 2475-464621 o al 1541-1866 con características de Rojas, 2475. Soda y Agua Mineralizada Olego. Para el venidero fin de semana les cuento, el Super TC2000 y la Fórmula Renault abren temporada, claro está, la primera fecha del año, en Trelew. El Turismo 4000 argentino, segunda fecha en el Roberto Moura de La Plata, con la presencia de Ayrton Miserda, que había terminado quinto en la primera competencia en Mar de Ajó. Junto estará corriendo el TC y el TC Pista Mouras. La Fórmula 1 corre en Australia y las motos GP se trasladan a Qatar para abrir la temporada 2016. La gente de La Providencia, Mitre 780, que nos ofrece las excelentes carnes, muy buena atención, nos presenta ahora el Turismo Nacional que estuvo corriendo en San Jorge. Emanuel Moriatis, se puede decir que manejó la carrera a su manera, aunque Guillermo Daguano presionó hasta el final, pero diría que sin inquietar demasiado, aunque intentó, ¿sí?, superar al piloto de Lanús. Moriatis ganó por cuarta vez en este trazado santafesino. Detrás de él llegó Jerónimo Tetti, tercero Fabián Pisandelli con un cruce. En realidad cuarto, ¿sí?, porque terminó primero Moriatti, segundo Daguano, tercero Tetti, cuarto Fabián Pisandelli. Y ahí veíamos, rumbo a la grilla de partida, Guillermo Ortelli, que hizo el puesto 21 en clasificación y que no pudo largar por problemas de cable captor su serie. Por lo tanto, largó desde el último puesto el piloto de Salto en esta nueva final de la clase 3 del Turismo Nacional. No arrancó el auto previo a la serie y eso hizo entonces que largara muy atrás, terminando vigésimo. 18º terminó el Pato Silva, 19º el Gulín Martínez y 20º Ortelli, como una fila de históricos, ¿sí?, y de pilotos destacados en otras categorías. De todas maneras, Guillermo Ortelli se manifestó en cuanto al rendimiento del auto, que no era el esperado y que habrá que revertir, habrá que trabajar mucho para la próxima competencia de la clase 3 del Turismo Nacional. En la clase 2, excelente trabajo del pergaminense Alfonso Domenech
el ex karting, que terminó en el segundo lugar en la final de esa categoría. La tercera fecha del año será el 3 de abril, en el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría, trazado que volverá a tener al Turismo Nacional. No lo tuvo el año pasado, sí en el 2014, y ahora vuelve a Olavarría la categoría Turismo Nacional. Clase 2 y clase 3, que nos cansamos de decirlo, ¿sí? Siempre da buenos espectáculos, aunque esta categoría, más allá de la lucha de Daguano y de Moriatis, no tuvo quizás tantos condimentos. Sí, el tremendo golpe de Tuero, que bueno, ya en otro momento, bueno, aquellos que estuvieron prendidos, realmente fue un golpe de cola con cola en autos que no se entendían cómo pudo ser realmente. La clase 3 del Turismo Nacional, el vigésimo puesto del saltense Guillermo Ortelli. Presentó la gente de La Providencia de Mitre 780 y la gente de Soda y Agua Mineralizada Olego. Las Palmeras Bailables mañana viernes, Catu La Noche, La Inigualable, y el sábado Matías y su banda. Nueva pausa y ya nos metemos con el Rally Federal. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de... Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtén importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales. Por pago al contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Ya vamos a estar con el Rally Federal, distribuidora de neumáticos, todas las marcas y medidas, excelente precio, amortiguadores CLAT con 6 meses de garantía. Visítalos en Moreno 563, teléfono 1556-1291. Minimercado Lucas, artículos escolares, trabajan con todas las tarjetas de crédito y débito en Irigoyen y San Juan. Minimercado Lucas. La gente de Estación de Servicio El Puma, más allá de los lubricantes Lubrax de Petrobras, han incorporado los lubricantes Móvil y Total. Móvil y Total en Estación de Servicio El Puma, más los lubricantes Lubrax, revolucionando el mercado de lubricantes en nuestra ciudad. Presentado entonces por Estación de Servicio El Puma, nos metemos en
el rally federal en el paraje de Roberto Cano. Lo previo a la competencia, dos días espectaculares el pasado fin de semana. Todos los preparativos, la gente que se acercó. Los autos de mayor potencia cuando arrancaban la carrera y que lamentablemente cuatro de ellos en este especial iban a quedar fuera de competencia. Este auto, uno de los Junior, este también se quedaba fuera de competencia y Ovelar solamente iba a quedar en carrera. Mientras ahí en las proximidades de Roberto Cano, todo seguía como habitualmente, atendiendo las tareas diarias. Ya un especial, el de Roberto Cano. Mientras vemos a Román Bortel, el piloto de Rojas. 45 binomios se hicieron presentes. Patricio Langan, el piloto de Las Heras, las hojas de ruta, el alistado de los neumáticos, Motorpress presente en el Rally Federal en Rojas, y todos muy atentos, ¿sí? Y nos trasladamos a Guido Spano también. Otra parte de la prueba especial 2. O el segundo tramo, por así decirlo. Puente sobre el río Rojas. Allí nos encontrábamos y la belleza, la naturaleza en las inmediaciones del puente, en las proximidades de lo que era la estación, ¿sí?, de Guido Spano, esperando por otra pasada de este rulo Roberto Cano, Guido Spano, y en un rato nos quedamos admirando la belleza de ese lugar, de nuestro río, ¿sí?, porque sabemos que va tomando el nombre de cada localidad. Una nueva pasada por el sector, el auto insignia que mostraba el camino y el paso de los autos, repito, con día espectacular. Este 29ª edición del Rally de Rojas, primera fecha del año, la temporada 2016, organizada por el Club Jorge Newbery. Y Salto fue representado por Cayo Garabano en la N2 con un Ford K, mientras Fernando Cáceres, ex tester de Fórmula 1, de Fórmula 3000, Fernando Cáceres, el uruguayo, se hizo presente y fue quien, debutando en la clase mayor, en la N4, se quedó con la general. Marcelo Ovelar, piloto sureño, logró ganar en la Junior. En la clase A, Rubén Catoca de Gaetani se quedó con la victoria, secundado por Jorge Dianda, el piloto de Guatimosín. Mientras que el rojense Juan Sarkovich, largando desde la última posición, lideró la clase N7, ganándole al actual campeón, a Sergio Rosconi, y tercero terminó Pablo Franza. El que retornó con victoria fue Sebastián Reyes, el rojense, que en su casa se llevó la N3, segundo Tomás Terraza y tercero el piloto de Chacabuco, Juan Mons. Puente de Guido Spano, allí sobre el río Rojas, una
larga recta para embocarle ahí al puente y luego el frenaje a la derecha para esquivar las vías del ferrocarril Urquiza. La clase más peleada fue la que corrió Cayo Garabano, la N2, donde ganó Daniel Ramírez, que en el último especial le ganó la punta al rojense Rubén Rosato. Rubén Rosato lideró prácticamente toda la competencia y Ramírez se la quitó en el final. Tercero fue Claudio Cayo Garabano, navegado por Oscar Moreno, hombre de Pergamino. Cayo Garabano hizo podio en la primera del año en Rojas, terminó cuarto Roberto Amichetti. El auto de Salto, el que nos representa en imagen sobre esa recta, el paso por el sector donde nos encontrábamos. ...45 pilotos se hicieron presentes. Nos acompaña también Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Lavautos Oscar San, donde te atienden como a tu auto. Otro lugar, cuando Román Bortel quedaba fuera de carrera, el paso sobre las vías del Urquiza en Guido Espano. Les cuento que a la N1 ganó Alejandro Usandizaga. Fue cambiando permanentemente el clasificador de la 1. Dinoco estuvo puntero. Finalmente terminó segundo y tercero fue Martiniglio, Ricardo Martiniglio, tras la victoria de Alejandro Usandizaga. El Rally Federal ya ha confirmado nueva fecha el 3 de abril en el trazado en Chivilcoy, mientras Cayo Garabano otra vez jugadito ahí en el frenaje sorteaba esa curva, una izquierda larga si se quiere, rumbo allí a la escuelita de Guido Espano, el paso de un auto de la N1. Imágenes de el Rally Federal, la primera del año de la temporada 2016. Allí estuvimos cubriendo esta categoría y algunos lo vieron también desde otro sector. Primera competencia del Rally Federal en la temporada 2016. Ojalá tenga un buen año. Están trabajando mucho para tratar de recuperar autos y que bueno tenga 15, 20 autos más. Una categoría que ojalá pueda crecer. No estuvo Fernando Ortelli, quien anunciamos que lo iba a hacer, no pudo terminar con los trabajos de su Corsa y esperemos que la próxima en Chivilcoy sí se haga presente. La felicitación en el caso para Cayo Garabano, que terminó tercero en la N2. Pausa en MotorPress, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal?
En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lava Autos Car San, donde te atienden como a tu auto, nos presenta ahora algo que nos quedó del Rally Federal. ¿Vieron el auto de Román Bortel? Bueno, rompió una rótula, por suerte salió para el lado de adentro, ahí quedó prácticamente estacionado, y esto decía en ese momento. Bueno, lástima, pero venía fuerte, venía bien. Sí, sí, veníamos recuperando, aquel otro, el único sprint que pudimos hacer bien es el 3, y habíamos hecho un buen tiempo, y bueno, veníamos ahora a tratar de luchar por el tercer puesto, porque habíamos perdido mucho en los primeros dos sprints. Pero bueno, a trabajar ahora y a ver si nos podemos reenganchar para mañana. No te avisó el auto, no te hizo nada antes previo, ¿verdad? No, venía bárbaro, venía todo 10 puntos. Y bueno, acá doblé y se mandó para adentro lo suyo, así que se estacionó solo. Que puedan reparar para mañana, ¿eh? No tengo idea, bueno, muchas gracias. Finalmente pudo reparar y se enganchó para la segunda etapa, que fue el día domingo, esto era el día sábado. Tomás Santos Salvi dejó el karting del asfalto, se subió a un Minimax de la Copa Rotax. Adrián Belusia dialogó con él. Vamos. Y siempre le seguimos dando y dando, siempre mejorando carrera a carrera con un esfuerzo bárbaro. Y nada, ahí siempre mejorando. Se da esta gran posibilidad de estar en la Rotax y obviamente que es un desafío muy importante para vos a tu corta edad. Sí, la verdad que un desafío bastante grande, más que nada, más que entre todos estuvimos ahí andando medio atrás y la verdad, pero bien, porque pensar que venimos de un regional que corrían los mejores de la zona así y pasar a los mejores del país así de golpe. La adaptación obviamente que te va a costar, pero es todo aprendizaje, es todo ir carrera por carrera. Sí, carrera por carrera, aprender y entrenar y entrenar y nada, seguir entrenando hasta hacer las cosas bien y ser de los mejores, así de los buenos y nada, aprendí carrera a carrera, prueba a prueba, cada vuelta que da arriba de un karting influye. Y nada, es todo así y lo que yo opino, así de un coso para el otro, ya muy fuerte, sí. ¿Cómo te encontraste en el circuito? ¿Cómo viste que está la categoría? ¿Qué se puede charlar con Darder en este sentido? La cosa, todo bien, así la categoría, muy linda, la Minimax de la Rotax, estuvimos, es un reencuentro en realidad porque todos los que estaban en la micro ahora están corriendo en la mini y yo, gracias a Dios, me los pude reencontrar y con Gustavo Darder todo bien, así todo bien, él me explica re bien todo, así todo lo que tengo que hacer, explica re bien, no,
no, todo lo que me dice, acelerá, frená acá, acelerá más enfrente de la curva, abrite más, cerrate más, tirate más abierto, todo así. Se va a ir asimilando carrera tras carrera los cambios, obviamente. ¿Dónde vas a estar entrenando? Y vamos a estar entrenando y corriendo en el circuito en Zárate, en el circuito Zárate, en Ciudad Evita y en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se van a hacer las carreras. Sí. ¿Cuál es la próxima fecha? La próxima fecha, en realidad no lo recuerdo, pero ya dentro de un mes por ahí ya se debe hacer la próxima carrera. ¿Te gusta subirte al simulador? El simu, la verdad que ya está medio roto, viste, que un día agarré, le pegué un patadón así al acelerador, chau simu. Pero por ejemplo, estás muy cerca de Arrecife, ¿te sirve estar en el circuito de asfalto de Arrecife? Sí, por ahí sí, para ir a tirar una vuelta cuando está aburrido, va, le decía a Gustavo, que él no tiene problema. Casi nunca tiene problema, agarra, sube el karting y salimos, nos encontramos en cualquier circuito y salimos a entrenar. Obviamente de lo que fueron tus primeras experiencias en la tierra, a esto hay un cambio enorme. Ah, no te imaginás lo que es cambiar del asfalto a la tierra, es muy, pero muy distinto. Perfecto. Obviamente que comentábamos lo de la tierra, el cambio con el asfalto, y ya lo notaste desde el regional, en las categorías de Fedenor. Claro. Sí, ya empezaste a notar la diferencia. Claro, empecé a notar mucho que por ahí lo de acá son un poco menor a los semejantes pilotos que hay allá en la Rotax, pero acá también hay pilotos muy buenos y nada. Por supuesto, hay que ir carrera tras carrera, como decíamos, hay que acrecentar las experiencias y lógicamente siempre hay que agradecerle, Tomás, a toda la gente que te acompaña. Sí, la verdad, impresionante lo que me han acompañado la gente, mi familia sobre todo, amigos, todo, y nada, que siempre me hacen el aguante y siempre están ahí, a veces van a las carreras, a veces no pueden ir, y nada, siempre ahí haciéndome el aguante, siempre van a estar ahí ellos. ¿Y papá todo el apoyo? Sí, mi viejo es lo principal de esto, el mejor que hay, y nada. Para mí es el mejor viejo del mundo, porque te da la posibilidad de cumplir este sueño, ¿viste? Y nada, es muy bueno. Muchísimas gracias, Tomás. Mucha suerte para lo que viene. Y bueno, que sea un año muy positivo para vos, porque todo lo que puedas hacer a tu corta edad va a ser muy valioso para el futuro. Bueno, sí, muchas gracias ante todo. Le mando saludos a todos mis amigos, a mis nuevos compañeros de la SECU, que siempre son los mejores, te ayudan en lo que sea, y a todos mis amigos también que van a la escuela técnica, y nada, a todos mis amigos, al mecánico, a mi viejo, a mi vieja, a todos, a mi hermano, a mis primos, a mis tíos, todos, que siempre me hacen el aguante. Tomás Santos corrió en el circuito argentino en Buenos Aires, allí ubicado junto al autódromo de esa ciudad, y terminó en el séptimo lugar, en la Minimax. Ganó Marcos Pérez, segundo Otto Fritzler y tercero Tomás Grancela. Tomás Salvi corre con la atención del pergaminense Gustavo Darder. Presentó la gente de La Providencia en 1780. Nueva pausa en MotorPress. Creadores. Ayuda a reforzar la actividad cardiovascular.
mejora la calidad digestiva, contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Criadores. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, apiones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. De Busca la Esquina, Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bueno, anteriormente nos hablaba Tomás Santos Salvi de su presente en esta categoría, la Copa Rotax, ¿sí? Que como dijo él, va a correr por Zárate, también por Ciudad Evita, en este tradicional campeonato que tiene el karting, en este caso en esa zona. La gente de Transportes Mayo comunica su nueva dirección en Salto, Luis Traverso y Paraguay, y en Buenos Aires, Paracas 295, en el barrio de Barracas. La gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, nos presenta ahora el Super Enduro Buenos Aires, que con imágenes de archivo les contamos que se corrió en Salvador María, en las proximidades de Lobos. Fue la fecha apertura y el saltense Cali Echave, con el Banshee número 124, triunfó en la categoría promocional, siendo segundo en el clasificador general de Quads. El ganador fue Santiago Correia, que ganó sobre Echave con una diferencia de 32 segundos 6 décimas. Luego terminaron Eduardo Durante, Juan Conti, Camilo Adinolfi, Héctor Valerga y Alexis Palacios. En motos, en la general, ganó Rodrigo Benazar. Luego culminó Gustavo Pierini a 39.49 y a más de un minuto terminó Tomás Ramírez. Super Enduro Buenos Aires, en Salvador María, en Lobos. Les cuento que Santos Ríos es una empresa con años de experiencia, que Metribe elabora sabrositos y creadores, porque tu mascota sabe. Más allá de Benazar, Pierini y Ramírez, terminaron en moto Julián Ponce, Javier Jorge, Allen Campomenosi, Carlos Refor, Facundo Facio. Noveno terminó Fabián Blanco. Luego Andrés Saavedra. Más atrás arribaron Ballesteros, Ramírez, Tomás Benítez, Javier Gregory, Eugenio Bozzo, María Eugenia Parra, Martín Bozzo, Monzón Ferrini, Giordano, Mario Núñez, Esteban Borgognoni y Walter Desideri. Presentó PDB Shop, un lugar que no podés dejar de visitar, rotondas 31 y 191. El saludo también a la gente de Gomería Italia y a Buenos Aires Materiales Deco, porque es tu mejor elección. Gran triunfo de Cali y Chávez,
Victoria el fin de semana entonces para el saltense en Salvador María, en el partido de Lobos, en la categoría promocional de 4. Bien, mucha actividad para el venidero fin de semana. Super TC 2000, Turismo 4000 Argentino, TC y TC Pista Mouras, Fórmula 1 y Motos GP. De la fecha del karting de Fedenor que se llevó a cabo en nuestra ciudad, nos quedaron dos categorías por difundir. Y nos metemos en la Mini Junior, la categoría más pequeña que tiene el karting de tierra de Fedenor, que estará corriendo el próximo 3 de abril en este escenario y que tendrá pruebas, atención, el próximo sábado. Este venidero sábado habrá actividad cuando veíamos que se desparramaba Ramiro Roldán, piloto de la Violeta, que estaba debutando ese día. La primer final fue para el piloto de Villa Ramallo, Agustín Secreto, seguido de Gianluca Belassi y de Benjamín Quarcioni. Agustín Secreto repitió en la final número 2, seguido por Quarcioni y Belassi. Valentino Paulini también estuvo presente, como también lo hizo Ramiro Roldán, debutando. Esta categoría, como las demás, se presentarán en principio el próximo sábado para poder probar, entrenar, ya que el fin de semana anterior a la fecha no habrá actividad por ser fin de semana largo, Semana Santa, y sí se prueba el venidero sábado. Esta noche, por estas horas, se definía si era en el mismo sentido o se hacía en sentido inverso. Y la tercera fecha muy probable que se realice en Rojas, ya que la gente de Pescadores está trabajando para terminar con el circuito. Fernando Martín, servicio de aire acondicionado, electricidad, alarmas. Distribuidora de neumáticos, todas las marcas y medidas, excelentes precios, una oportunidad inmejorable, nuevas y usadas, garantidas. Amortiguadores CLAT, con 6 meses de garantía. Visítalos en Moreno 563. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569,
Teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. La categoría Máster Internacional, el año pasado terminó con 5, 6 unidades, no mucho más. Y este año sorprendió porque el parque, si bien, bueno, no es uff, pero ha crecido considerablemente, 11, 12 pilotos, y seguramente se van a incrementar algunos más. Lo cierto es que para la primera final ganó el piloto de Carlos Casares, Hernán Boyero, en un excelente desempeño, se quedó con la victoria. Luego terminó uno que retornó, Claudio Aleso, y el tercer lugar fue para el campeón, para el piloto de Bragado, Omar Lacana. Allí se complicaba Diego Oro. Podía retomar la marcha el pergaminense. Y con este sistema de largada invertida en los primeros 8 que clasifican, se pudo ver para la segunda final al colonense Federico Polini en un excelente desempeño. Logrando el ritmo de punta y así haciéndose acreedor a la segunda final de esta categoría. Llegando segundo el pergaminense Pablo Luelles y tercero otro que volvió, el piloto de Ferré, José Luis Alochis. Es de destacar que en los tres primeros lugares de las dos finales son 6 nombres distintos. Lo que habla de la paridad de la categoría, como así también lo pudimos ver en la mayoría de ellos, principalmente también en la categoría Procar. El karting estará girando el próximo sábado en carácter de prueba en el escenario de Club Colonia El Rincón. Y en la difusión de competencias, tengo que ser honesto en esto, se me pasó por alto los autos de Fedenor. Porque claro, tras el conflicto presentado por los pilotos en cuanto a inscripción, bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, ¿sí? Se reduce en algo la inscripción. Para la cuarta competencia que organizan los pilotos no se va a cobrar inscripción, solamente se van a cobrar liso y médica, tengo entendido, si no recuerdo mal. Y luego de este acuerdo, ¿sí? Bueno, se va a correr el venidero fin de semana, porque recordemos que el Arrecifes Automóvil Club, ante la posición tomada por los pilotos, decidió suspender porque, claro, no iba a tener categorías porque se presagiaba una notable ausencia. El pago para las tres primeras carreras será de 2.000 pesos en lugar de 2.200. Las sanciones serán con recargo de puestos o grillas en lugar de sanción económica. Y, como decía, se acordó que para la carrera de los pilotos no se cobrará inscripción, solo se tendría que pagar liso y médica. ¿Sí? Bueno, toda esta, después de esta reunión, permitió que el venidero fin de semana los autos de Fedenor estén iniciando la temporada 2016 en el circuito costanero de la vecina ciudad de Arrecifes. Allí estarán todas las categorías
comenzando a hacer ruido el mismo día sábado, con las pruebas, con los entrenamientos, luego con las clasificaciones y ya en día domingo con las finales de cada una de ellas. Hasta aquí hemos llegado con este informe. Dios mediante, en 7 días nos encontraremos nuevamente con MotorPress. Hasta pronto.